Muy buenas. A continuación vamos a hablar de la oclusión intestinal. En primer término, ¿cómo podemos definir la oclusión? La oclusión se puede definir como la detención del tránsito para materias y gases. Esto es, generalmente se toma como un tiempo de 24 horas de evolución, específicamente, especialmente para los gases. Puede haber pacientes con 2 o 3 días de constipación que no movilizan el intestino, pero si expulsan gases, estos no se encuentran ocluidos. O sea, lo más importante en la detención del tránsito sería para gases de más de 24 horas de evolución. Bueno, ¿y cómo podemos clasificar las oclusiones? Las oclusiones se pueden clasificar por el mecanismo que causa la misma, la topografía, dónde está la obstrucción y la causa, o sea, la etiología. En cuanto a la clasificación por el mecanismo, las podemos clasificar en tres tipos: mecánicas, funcionales y mixtas. Dentro de las mecánicas contamos con la oclusión de tipo obturación, que es aquella oclusión que no tiene un compromiso vascular primario, la oclusión de tipo estrangulación, como se ven las hernias abdominales, o las oclusiones por bridas con formación de vólvulos o asa omega, que se genera una doble oclusión, una oclusión en asa cerrada con compromiso vascular primario y una oclusión de tipo obturación proximal a esta. Dentro de las oclusiones funcionales, contamos dentro de las más frecuentes con el ilio posoperatorio y el síndrome de Ogilvie, que se dan en el ilio posoperatorio, es la causa más común por los pacientes laparotomizados, y el síndrome de Ogilvie en pacientes con internaciones prolongadas y pacientes añosos, que por causas poco conocidas se genera una alteración del peristaltismo de todo el intestino hasta el colon. Las oclusiones mixtas, las más comunes, la peritonitis localizada, como por ejemplo es el caso de la peritonitis localizada por una apendicitis, que se genera un ilio regional, que el asa que se encuentra comprometida deja de contraerse y se produce una oclusión de tipo obturación a nivel proximal. Lo mismo sucede con las isquemias intestinales, ya sea localizadas, ya sea de causa venosa o arterial, y en los procesos inflamatorios de intestino localizados o sectoriales que generan el mismo mecanismo. Bien, en cuanto a la clasificación por la topografía, se pueden clasificar en oclusiones de intestino delgado de altas, medias o bajas. Esto es importante sobre todo por las repercusiones que determina, tanto a nivel hidroelectrolítico como hemodinámico. Cuanto más proximal sea la oclusión, más repercusiones va a determinar del punto de vista hidroelectrolítico y hemodinámico. Es así que, por ejemplo, las oclusiones distales de colon distal, de sigmoides por un tumor, generalmente no determinan ninguna repercusión ni a nivel hidroelectrolítico ni hemodinámico. Bueno, en cuanto a la clasificación por la etiología, existen múltiples causas que generan esta patología. Dentro de estas, las más frecuentes es la oclusión por adherencias o por bridas. Se pueden clasificar en intraluminales, parietales o extraparietales. Dentro de las causas intraluminales, conocemos las causas por cuerpos extraños, como es el caso del ileo biliar, el fitobezoar o las infecciones parasitarias con un gran volumen de parásitos que generan cuadros oclusivos. En cuanto a las causas parietales, las causas más frecuentes, las causas tumorales, los tumores de colon, por ejemplo, que generan los tumores de colon distal, que generan los cuadros oclusivos por un crecimiento en virola o estenosante. Los pólipos colónicos generalmente no generan, no tienen un tamaño tal que genere una oclusión, pero puede haber pólipos de intestino delgado, que al mismo tiempo que las patologías diverticulares de intestino delgado pueden generar una invaginación intestinal con la consiguiente oclusión. Dentro de las causas extraparietales, planteamos las adherencias, que como dijimos, son la causa más frecuente de oclusión hoy en día. Las adherencias con formación pueden determinar una oclusión de tipo obturación, sin compromiso vascular primario, como dijimos, o una oclusión por un vólvulo de delgado con compromiso vascular, o una asa en omega. ¿Ah? Esta causa se da fundamentalmente por las cirugías, por los pacientes que se abordan por vía laparotómica y no laparoscópica, y sobre todo en las cirugías de urgencia por causas infecciosas. En cuanto a los tumores, acá destacamos la carcinomatosis peritoneal, que la carcinomatosis peritoneal genera un cuadro que generalmente es suboclusivo, que se trata y se
generalmente se resuelve con tratamiento médico. En cuanto a las colecciones, bueno, las colecciones pélvicas por una infección, como puede ser el caso de una peritonitis localizada por una apendicitis de topografía pelviana, una colección por una infección ginecológica, pueden, como dijimos, generar una oclusión que, como dijimos anteriormente, es una oclusión de tipo mixta. Bueno, en cuanto a la fisiopatología, se determina generalmente una alteraciones que pueden variar, que varían, como dije, de acuerdo tanto a la topografía de la misma y a la causa. Es así que, desde el punto de vista fisiopatológico, se puede ver una deshidratación progresiva, por los vómitos, por la formación de un tercer espacio. Esto además lleva a un desequilibrio hidroelectrolítico. El tercer espacio, a su vez, genera no solo esa decir la alteración hidroelectrolítica y la deshidratación, sino que puede determinar una alteración hemodinámica al punto de un shock hipovolémico. Hay una alteración de la flora bacteriana por la alteración del tránsito digestivo, con una inversión de bacteriana a predominio de los enterococos, ¿tá? Que lleva a que aumente su virulencia, que junto con la distensión de las ascas, con la consiguiente isquemia de las ascas por su distensión, se favorece la translocación bacteriana y pudiendo determinar generalmente una sepsis. Bueno, en cuanto a la clínica, la forma de presentación, las manifestaciones clínicas van a depender, como dijimos, del mecanismo, la topografía, la etiología y también así la evolución del cuadro. Del tiempo de evolución que demora en consultar el paciente. En cuanto al motivo de consulta, generalmente el paciente puede consultar por una detención del tránsito para materias y gases, como dijimos, que lo más importante acá destacar es preguntar si el paciente expulsa gases. Ya mencionamos que puede tener una constipación de 2 o 3 días de evolución y que el paciente expulse gases, perdón. Eso ya descartaría una oclusión del punto de vista clínico. El dolor abdominal, que en las oclusiones mecánicas es un dolor cólico, difuso, ¿tá? Puede también haber un dolor gravativo, como sean las oclusiones funcionales. Los vómitos es una causa muy frecuente y acá es importante hacer bien la semiología, ver las características, la cantidad, porque las mismas nos van a hablar de la topografía, del mecanismo que la genera, ¿tá? E inclusive nos puede orientar a la etiología. Y obviamente la distensión abdominal, que se ve tanto en las oclusiones mecánicas como en las funcionales. Bueno, en el examen físico, ¿qué podemos destacar del paciente? Podemos encontrar un paciente deshidratado, hipovolémico, con un abdomen distendido, los ruidos hidroaéreos aumentados en timbre de frecuencia en el caso de las oclusiones mecánicas, el silencio abdominal en los casos de las oclusiones funcionales, ¿tá? Tenemos las oclusiones mixtas, como dijimos, que en el área de compromiso infeccioso o el área de alteración puede haber un silencio, pero proximalmente podemos escuchar los ruidos aumentados, sobre todo en frecuencia. En cuanto a la deshidratación y la hipovolemia, como ya dijimos, va a depender de la topografía y la causa y la presencia de vómitos del paciente. El tacto rectal, esperamos encontrar una ampolla ya sea vacía o, en el mejor de los casos, con escasas materias duras, que nos estaría hablando de materias residuales que quedaron luego, posterior a la oclusión. Bueno, y en líneas generales de la paraclínica a solicitar, solicitaremos paraclínica en vistas a confirmar el diagnóstico, valorar el medio interno del paciente y en vistas a una cirugía. Bueno, para confirmar el diagnóstico, contamos con el par radiológico de pie y de cúbito y la tomografía abdominal. El par radiológico de pie y de cúbito forma parte del examen semiológico, ¿tá? El mismo tiene que ser de pie para valorar los niveles, las características, el tamaño, la distribución, el número. Eso nos va a orientar si estamos frente a una oclusión de colon o una oclusión de delgado. Como acá, en este caso, por ejemplo, podemos ver que son escasos, grandes, periféricos. Esta característica es una oclusión de colon. En las oclusiones, en la posición de decúbito, nos va a permitir ver la distribución de los gases.
como en este caso podemos ver la distribución de los gases en continuidad. Se ven imágenes características en pila de moneda y espina de pescado, que esos son la clásica imagen de la oclusión de Delgado, con una ausencia de gas en el colon. A nivel periférico pueden ver que no hay gas en el colon. ¿Tá? Eso es un elemento característico de las oclusiones de intestino delgado. Bien, además los gases se ven en continuidad y no en contigüidad como en las oclusiones funcionales. En cuanto a la tomografía, hoy día es el método de imagen ideal para solicitar para solicitarla en un caso de oclusión intestinal. ¿Por qué? Porque nos puede topografiar la lesión, confirmarnos la etiología, ver, además de ver los niveles, confirmando la etiología, la oclusión y la etiología, nos ve la zona claramente de transición, trazas delgadas, chatas y distendidas. Y por otro lado, nos permite valorar, hacer una valoración de una extensión lesional. Cuando sospechamos es un tumor de colon distal, descartar la presencia de metástasis hepáticas. ¿Por qué es importante esto? Porque nos permite tomar una conducta ante esta eventualidad, nos permite una correcta táctica, ya sea inclusive en la terapéutica e inclusive en el abordaje laparotómico. Para valorar el medio interno contamos con el ionograma, para ver las disgeonías que puede generar, sobre todo por la formación de un tercer espacio y los vómitos, la función renal que puede dar por deshidratación puede dar una insuficiencia prerrenal, y la gasometría que se solicita de acuerdo al estado general del paciente, el grado de deshidratación, el grado de repercusión hemodinámica que tenga. No siempre se solicita. Obviamente, las oclusiones distales sin recompromisos hidroelectrolítico ni hemodinámico se podría prescindir de ella. Y bueno, dentro de la valoración preoperatoria general se agrega el hemograma, la glicemia, el electro, la radiografía de tórax, dependiendo de la edad y las comorbilidades del paciente, así como la consulta con el anestesista. Y eventualmente el cardiólogo, de acuerdo a cada paciente en particular. Bueno, el tratamiento es médico-quirúrgico. El tratamiento médico está dirigido principalmente a reponer al paciente desde el punto de vista hemodinámico, hidroelectrolítico, hacer las correcciones correspondientes de acuerdo a cada paciente en particular, a la topografía, a la causa que lo generó. Y puede ser el tratamiento también de la oclusión en sí, como es en el caso de las adherencias, que como dijimos es la causa más frecuente. Las adherencias por la formación de oclusión por brida, en la mayoría de los casos hoy día se resuelve con la degravitación mediante una colocación de una sonda nasogástrica y restablecimiento del tránsito digestivo. ¿Tá? Del mismo modo que la carcinomatosis peritoneal, la mayoría de ellas se restablece el tránsito con la colocación de una sonda nasogástrica, degravitando y logrando el correcto peristaltismo en la evolución y el control clínico del paciente. El tratamiento quirúrgico va a depender de la causa y va a estar dirigido a levantar el obstáculo. Bueno, y acá continuando con el tratamiento médico, como dijimos, la corrección del desequilibrio hidroelectrolítico, mejorar la sintomatología con la sonda nasogástrica, que como ya dijimos en el caso de las adherencias, las oclusiones por brida en la mayoría, salvo que uno sospeche un compromiso vascular por dolor exquisito en algún sector del abdomen o elementos de irritación peritoneal, la mayoría de las veces se logra con la colocación de una sonda nasogástrica restablecer el tránsito. Esto porque la mayoría son oclusiones de tipo obturación, sin compromiso vascular primario. La analgesia correspondiente y el antibiótico profiláctico dependiendo de la causa. Bueno, en cuanto al tratamiento quirúrgico, vamos a hablar en general. Como ya dijimos, es el objetivo, las directivas, está dirigido a levantar el obstáculo y restablecer el tránsito. Y la táctica va a depender, como dijimos, de la causa. ¿Tá? Si es una oclusión de colon distal, si es una oclusión por brida, si es una oclusión por un vólvulo delgado, etcétera, va a depender de la causa. Bueno, muchas gracias.